Andrea Morínigo, soy estudiante de tercer año de la licenciatura de enfermería. Mi nombre es Teodoro Rodolfo Ibáñez Gaspar. Mi nombre es María José Arancibia Loyola. Mi nombre es Marina Bonavena, soy estudiante de la licenciatura de gestión cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y elegí la Universidad de Avellaneda porque es nacional y popular. Me inscribí en esta universidad por la ubicación que queda cerca de mi casa y porque es una universidad pública. Elegí la universidad porque, como estudié el bachillerato en el Colegio 10 de Barracas, fueron referentes de acá, de la universidad, a explicarnos cómo funcionaba la universidad acá. La beca es una política implementada por la Secretaría de Bienestar Universitario para ayudarnos y acompañarnos durante el transcurso de la carrera. Está dividida en dos, una que es para la parte de crédito en apuntes y después el dinero en efectivo que te ayuda para los viajes, la comida, etc. Algunas becas que no entramos por ser estudiantes extranjeros o por límites de edad, y esta beca te ayuda bastante con los apuntes. Realmente fue una ayuda importante para mí porque si no, no hubiera podido cursar el primer cuatrimestre. Con esta beca que yo la empecé a percibir en el 2012, yo pude comprarme mis libros, mi equipo para mis prácticas en el hospital y poder imprimir todos los apuntes y trabajos que me pedían para las distintas materias. Es un apoyo muy grande el que da la universidad en este sentido. Para mí es una inmensidad. Gracias a esto uno puede concentrarse en el estudio y saber que es algo tan básico como los apuntes que no te van a faltar.